de los pilares fundamentales de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en su medio siglo de vida ha sido la transferencia del conocimiento que se genera en la academia a la sociedad. En esta línea, la UNED ha encontrado en la Fundación Mujeres por África una socia estratégica con la que promover el intercambio de ideas y la formación de mujeres universitarias africanas a través del programa Learn Africa. Con el firme objetivo de contribuir al desarrollo del continente, desde el año 2013, más de 300 mujeres africanas procedentes de 34 países han recibido becas para continuar sus estudios en diversas universidades españolas. Entre ellas, la UNED ha adquirido un particular compromiso en el apoyo y acompañamiento de estas jóvenes investigadoras que constituyen, además, una ventana al conocimiento y a las formas de mirar el mundo de sus sociedades de origen. Para la UNED y para mí, como su rector, es un verdadero honor recibirles hoy en nuestra universidad, la casa común de todas y de todos. El compromiso de la UNED con la Fundación Mujeres por África es firme y permanente, dando apoyo constante a alguno de los encomiables fines de la Fundación, y en concreto dentro de nuestro ámbito de actuación a la formación superior y a la excelente investigación de las investigadoras africanas. Así quedó refrendado el compromiso de la UNED durante la celebración del 10º aniversario de la Fundación Mujeres por África, en la que nuestro rector expresó su apoyo incondicional a este programa de becas con el objetivo de promover la gobernanza y el liderazgo estratégico de las mujeres del sur. Si una mujer entra en la política, cambia la mujer. Pero si muchas mujeres entran a la política, ¿saben quién cambia? La política. Y eso es lo que queremos, cambiar la política en África y en América Latina. I'm Hadiza Abdurrahman Lawal. I come from Nigeria. For my academic background, I have an undergraduate degree in Nigeria from Abubakar Tafawa Balewa University. It's a Bachelor of Technology in Industrial Chemistry. Then I also have a Master's degree in Physical Chemistry from Ahmadu Bello University in Nigeria. Yo pertenezco al Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica de la Facultad de Ciencias y trabajamos en el área de la catálisis heterogénea, síntesis, caracterización y aplicación en reacciones diversas. En este caso también diseñamos un trabajo también teniendo en cuenta qué quería hacer Hadiza y qué experiencia tenía Hadiza. Y Hadiza tiene bastante experiencia en química computacional. Precisamente hizo su máster en Nigeria, muy bien allí, y en ese área. Y entonces, pues vino muy bien que ella realizara estudios computacionales sobre experimentos que nosotros llevábamos a cabo y de esa manera se complementaba. Dentro del plan de internacionalización de la UNED, la cooperación internacional es un pilar fundamental. Y en cooperación internacional es muy importante tener socios que tengan una experiencia y un conocimiento del terreno. En este sentido, la Fundación Mujeres por África, lógicamente, tiene ya un trabajo con una gran experiencia, con una gran amplitud, tanto en los países que cubren como en las materias, en las disciplinas académicas en las que se han trabajado, ¿no? Y entonces, la UNED tiene un convenio con la Fundación Mujeres por África que aborda diferentes programas de esta fundación y entre ellos está el de Learn Africa, que se trata de dotar de becas a investigadoras predoctorales y postdoctorales de África para que vengan a participar en proyectos de investigación conseguidos en procesos competitivos, quiero decir de alta calidad, tanto a nivel de los diferentes ministerios como de las instituciones europeas. Hola, mi nombre es Sondos. La verdad es que antes de llegar a esta beca, he estudiado el máster de Género y Políticas de Igualdad. Era una beca otorgada por una fundación llamada Mujeres por África. Y ya he acabado el máster en el 2021.
con una nota sobresaliente y luego he estado buscando por una oportunidad que tiene que ver con las mujeres y la salud, porque eso es mi área principal, que el género y la salud de las mujeres. Yo creo que es un proyecto muy importante porque es un proyecto que abre la oportunidad a las jóvenes africanas para poder hacer estudios de investigación avanzada con universidades de las que no tienen a su alcance en su país, ¿no? Y nosotros siempre hemos concebido la fundación como un instrumento para facilitar a las jóvenes africanas una mayor formación, una mayor capacidad de aprender cosas, de poder hacerlas no solo fuera, sino también poder desarrollarlas luego en su propio país para contribuir también al desarrollo de África. Y al final este programa se ha convertido en eso. Es decir, la verdad es que empezamos de una forma muy humilde, con un grupito, y en estos momentos tenemos 375 becas ya de Learn Africa en investigadoras que están en distintas universidades españolas y europeas, haciendo sus cursos de desarrollo en todos los ámbitos. Nuestra facultad ha querido estar a la vanguardia de este plan de internacionalización y de la parte de la cooperación internacional de la UNED, apoyando el programa Learn Africa de la Fundación Mujeres por África, y por ello llevamos ya 3 años colaborando con esta fundación. Se han otorgado 5 becas para investigadoras africanas para venir a nuestros programas de investigación, y han cubierto diferentes áreas como pueden ser los cuidados, la gobernanza, memoria histórica y política internacional. En el caso de Sondos Fauci, ella se ha incorporado a un proyecto en el que Celia Fernández es investigadora principal y aborda el impacto de los cuidados informales en las mujeres desde una perspectiva de género. Lo que estoy ahora es una beca de predoctorado, otorgada también por la Fundación Mujeres por África y la Universidad de la UNED. Y estoy ahora mismo con doctora Ciria. Es un programa que tiene que ver con la salud de las mujeres también. Estamos investigando el impacto del cuidado informal sobre las mujeres desde la perspectiva de género. También hemos investigado el concepto de la interseccionalidad en las desigualdades de la salud. La verdad es que es un programa que ha tenido mucho éxito. No tenemos más becas porque no tenemos más capacidad en estos momentos para poder gestionarlas, ¿no? Pero es un proyecto del que yo me siento muy orgullosa, porque veo cómo han avanzado, veo los cambios, cómo te cambia la vida. El haber primero salido de tu entorno, que es un entorno difícil en África, y poder viajar fuera a otro país y poder estar en una universidad importante y conocer cómo se desarrolla el conocimiento, no solo en el ámbito que tú estás trabajando, sino con el resto de otras personas que conoces, en el ámbito del derecho, en el ámbito de la medicina, en distintos ámbitos del conocimiento, en función de las becas que tenemos con instituciones, tanto aquí como fuera de aquí, que nos facilitan ese trabajo, y luego se las ofrecemos a ellas y ellas mismas van eligiendo en función de sus apetencias y de sus capacidades en relación con un proyecto de futuro, ¿no? I believe this scholarship is actually a groundbreaking for me, like to improve on my academic experience and research expertise. And then also to be able to connect with the international community in terms of that's in the academia, to work with multidisciplinary faculties and students, and then to do an advanced research, and it's actually going to help me in achieving my career goals. Hemos aprovechado también esa experiencia porque son personas muy formadas para conseguir estas becas, han concursado, es decir, que tienen buenos expedientes y muchas capacidades. Entonces, por supuesto que también es al final es complementario lo que hacemos, es
bidireccional, ¿no? It actually gave me the advantage of working in a top-notch university here in Spain, that is the UNED, also to carry out some research in state-of-the-art research facility. I was able to learn Spanish, both online, which was sponsored by the Africa for Women Foundation, and also in person, which was sponsored by UNED, and also to actually help me achieve my career goal, which is to have to be able to do advanced research in academia and also in the industry, and then to also become a professor in the field of chemistry in the future. It's a long time career goal actually. Además, eso ha servido también para montar una red entre ellas, que por eso se llama el programa Learn Africa, que las juntamos de vez en cuando para hacer también debates entre ellas, ¿no? Y que además nos aporten sus inquietudes y ver cómo podemos seguir avanzando en este programa tan, tan bonito y tan interesante. Y para la Fundación pues es un orgullo, porque cuando nadie se cree que las africanas, aquí tenemos todavía en España desgraciadamente una visión de las africanas como mujeres incultas, que no saben nada, que no han tenido ninguna oportunidad, y no es verdad. Es decir, África avanza, tiene todavía unos retos por delante muy grandes, pero si hay algo que está empujando a África son las mujeres, y nosotros estamos con ellas, apoyándolas para que empujen más y tengan aquí además un sostén en donde les dedicamos pues todo nuestro trabajo. ¿Quiénes son estos señores, los farmacéuticos? Mi tema siempre es los derechos de las mujeres y la salud de las mujeres. También estoy hacia las prácticas perjudiciales que perjudican la salud de las mujeres. Siempre son prácticas tradicionales que están motivados por mitos y creencias falsas, como la mutilación genital femenina y otras prácticas. Mi máster era sobre la mutilación genital femenina también. La verdad es que he elegido el tema porque deriva de una preocupación personal y una experiencia personal también. Entonces para mí era una buena oportunidad el máster de género para investigar este tema. Durante el máster he podido entrevistar a mujeres de Mali que residen en Valencia, como he tenido el máster en la Universidad de Valencia. Y para mí era un proceso de autocuración, ¿no? De mutuo apoyo entre nosotras, porque hemos podido compartir nuestros recuerdos, nuestras experiencias, las consecuencias que hemos sufrido desde entonces hasta ahora y también los proyectos de vida, porque cada una de las mujeres que he entrevistado son un modelo a seguir. Y simplemente, si tú estás un día sentada con todas estas mujeres que son listísimas, que son súper simpáticas, que parece que han viajado ya por todo el mundo, y que te transfieren además lo que están haciendo, que tiene mucho mérito, porque bueno, de repente, y aquí alguna de mis colaboradoras que van a lo mejor a recogerlas al aeropuerto, de repente llega al aeropuerto una africana con dos bebés, uno aquí y otro aquí, y la primera vez que eso ocurrió casi nos desmayamos, y que decimos, ¿y ahora qué hacemos con los bebés? Y ellas nos dijeron, no hay ningún problema, de eso nos encargamos nosotros, y se encargan ellas, y bueno, es admirable. Es que tenemos mucho que aprender, incluso las mujeres españolas tenemos mucho que aprender de cómo se buscan la vida estas mujeres que sin ningún tipo de ayuda se vienen a España, hacen su curso y ahora muchas de ellas están ya con sus tesis doctorales y avanzando. La aportación que realiza nuestra universidad a estas investigadoras yo creo que se puede marcar en tres niveles. Por un lado, por supuesto, el nivel formativo, sobre todo en técnicas y métodos de investigación, en el que bueno, cualquier persona que está en esos niveles de posgrado, tanto predoctoral como postdoctoral, tienen unas necesidades formativas.
Un segundo aspecto se refiere a las temáticas, los enfoques que, sobre todo desde una perspectiva de género, tienen lugar en nuestras universidades como campos de estudio y que quizás en algunos de los países de África, producto de tener más interiorizados pues, aspectos culturales que se insertan en lo que es el patriarcado, no se pueden tener acceso de una manera tan normalizada. Yo creo que esta es una función importante que la Fundación Mujeres por África, por supuesto, tiene en consideración y que una facultad como la nuestra sobre sociología o ciencia política también que tiene proyectos de investigación punteros en estas materias. Y por último, por supuesto, el que estas investigadoras se familiaricen con entornos de equipos investigadores, con muchos investigadores en distintas etapas y por lo tanto en distintos roles, incluso se puede decir de una perspectiva de la jerarquía, en los cuales mujeres son las líderes del proyecto, ¿no? Son IP, son investigadoras principales, de hecho, de nuestros 5 proyectos que se han participado en el programa LEN África de la Fundación Mujeres por África, 4 de ellos son mujeres las investigadoras principales. Por lo tanto, esa familiarización con entornos liderados por mujeres, en un conocimiento, por lo tanto, de su propia integración en esos equipos de esas investigadoras, también es algo que van a poder aplicar, van a aprender también competencias quizás para cuando regresen y tengan una posición también de liderazgo de proyectos de investigación en sus propios países. A mí me parece que es un intercambio, ¿no? Y yo creo que es muy positivo también para las estudiantes españolas. La prueba está que nos las reclaman y nos reclaman que hagamos actos en las universidades españolas con ellas. Y por tanto, la verdad es que las universidades se están portando fenomenal, hasta el extremo que hay 2 universidades, bueno, la UNED, por supuesto, está siempre detrás de todo este programa y nuestros rectores, el padre de todas estas chicas a las que acoge, a las que escucha, a las que impulsa. Bueno, quiero hacer un reconocimiento especial al compromiso, al profundo compromiso del rector de la UNED, al que nunca le estaremos lo suficientemente agradecidos del esfuerzo que esta universidad ha hecho. Otras universidades de España también, pero la UNED está a la cabeza en este tema. Hasta el extremo que nos ha cedido 2 aulas. 2 aulas de la UNED nos la ha cedido a la Fundación Mujeres por África para que hagamos actividades con las africanas. Una está en Vitoria y otra está en Galicia. Yo creo que la UNED tiene mucho que ofrecer. Ten en cuenta que la UNED es, bueno, se considera el campus más grande de Europa, con más de 150.000 estudiantes. Justo el año pasado cumplió 50 años, tiene mucha experiencia y aunque es la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es más bien casi internacional, porque tenemos centros asociados distribuidos en toda España, 61 centros. También en el exterior, en África tenemos 2 centros en el exterior, en Guinea Ecuatorial, en Marruecos. Tenemos una escuela internacional de doctorado con unos 20 programas de doctorado. Contamos también con muchísimos docentes, alrededor de 1.200 docentes. Con todo esto, yo creo que la UNED y con toda su experiencia tiene muchísimo que aportar, tanto académicamente como científicamente. The project is actually a collaborative project. I work with some other students in the research. It's basically an X-ray stands for X-ray diffraction techniques on some nanoparticles, and then the result of this of the X-ray reading is actually evaluated. This is computationally. This is where I come in. So I actually use my computational expertise, that's the theoretical aspect, to build a model with this XRD results and then the crystal structures of these nanoparticles. So in a nutshell, my experience has been really amazing because I got to learn from multidisciplinary faculties, colleagues, and while also working in an innovative area of research. La beca de predoctorado aquí en la UNED me ha ayudado muchísimo a desarrollar estos conceptos, a detectar el machismo, a evitar violencia de género y violencia contra las mujeres que se ejerce diariamente. Aquí en España, como ya he dicho, que esos conceptos son muy desarrollados,
Yo creo que a muchas mujeres le va a interesar que venga aquí en la UNED, no solamente en la UNED, o sea, en toda España, para o viajan a otros países para ver otras formas de vida, para ver cómo las mujeres viven y cómo las mujeres han podido practicar sus derechos y hacer un proyecto de vida diferente libremente. Si en los años de pandemia el programa Learn Africa tuvo que limitar el desarrollo de estas becas a la modalidad online, este año 2023 vuelve con una oferta formativa más amplia y diversa, ofreciendo las tres modalidades de formación, presencial, online y semipresencial, para que las estudiantes puedan elegir el modelo más conveniente a sus circunstancias personales. Con este fin, más de 50 colaboradores entre universidades, centros educativos y financiadores de naturaleza diversa han multiplicado sus esfuerzos para favorecer no solo la continuidad, sino también la ampliación del programa Learn Africa. El Banco Santander ha sido además el socio indiscutible que ha facilitado la acogida y el acompañamiento de estas investigadoras del sur en nuestra universidad sin distancias.